Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos nuevamente al curso de Derecho Notarial 4. Para el día de hoy vamos a desarrollar el último punto directamente dentro del punto desarrollado la semana pasada. Es lo relacionado con la ausencia. Entonces, para finalizar directamente el tema, vamos a desarrollar los últimos puntos con relación a lo que es la ausencia. Como ustedes pueden ver, compañeros, anteriormente hablamos con relación a lo que es directamente ya el trámite en sí, al final, ya por finalizar el trámite, es decir, en este caso podemos decir de que a partir de que el notario realiza todas las actuaciones, en este caso el notario inició prácticamente o si ve, inició Buenas tardes, compañero. Inició las diligencias voluntarias de ausencia con lo que es el acta de requerimiento. El notario también resolvió dándole trámite a las diligencias voluntarias de ausencia. De la misma manera, el notario ordenó la publicación en el diario oficial las publicaciones que establece la ley. Y al mismo tiempo también el notario recabó la información, o es decir, recepcionó la información de los testigos, quienes declararon conforme el interrogatorio que está inserto en el acta inicial, es decir, en el acta de requerimiento. Al llegar ese momento, prácticamente el notario recepcionó las publicaciones. Escuchó a los testigos, como ustedes pueden darse cuenta, en cada uno de este proceso existen actas notariales que hacen ver de que el notario efectivamente desarrolló la primera parte de esas diligencias. Pero resulta que a partir de que el notario prácticamente recibió las publicaciones, escuchó a los testigos. Buenas tardes, compañeros. Él recepcionó todos estos medios de prueba. A partir de ese momento, el notario prácticamente deja de conocer el proceso y el proceso inmediatamente se convierte en la vía judicial. ¿Por qué en la vía judicial? Porque ustedes saben muy bien de que el notario no puede continuar prácticamente desarrollando el proceso, es decir, o no puede seguir conociéndolo, porque sabemos muy bien que dentro de las diligencias voluntarias el auto final lo emite un juez de primera instancia. Por lo tanto, a partir de ese momento, el notario deja de conocer de lo que es directamente en sí el trámite de las diligencias voluntarias de ausencia. Y es por ello que el notario de otra manera debe enviar o remitir el expediente completo al juzgado de primera instancia del ramo civil para que continúe con el trámite y emitir el auto que en derecho corresponde. Muy buenas tardes. Compañera, bueno, como ustedes pueden darse cuenta, entonces para ello, el día de hoy les pongo a la vista el memorial directamente para que tengan ustedes conocimiento que la remisión de ese expediente se hará directamente conforme al memorial que el notario envía al juzgado. En este caso les he colocado la denominación del juzgado en este. Como ustedes pueden leer, dice juzgado de primera instancia del ramo civil de la ciudad de Quetzaltenango, del departamento de Quetzaltenango. Nombre de la persona. Como ustedes pueden darse cuenta, aparece el apellido de casada. Dice de 50 años de edad, es casada, guatemalteca, costurera, con domicilio en el departamento de Quetzaltenango. Actuó bajo la dirección, procuración
y auxilio del abogado, el nombre del abogado. Y señalo como lugar para recibir notificaciones la diagonal 4-4-14 de la zona 1 de esta ciudad de Quetzaltenango. De manera atenta y respetuosa, comparezco ante usted en base a los siguientes. Como ustedes pueden darse cuenta, ya aquí es un memorial. Ya, como ya no son actas notariales, hoy no es un acta notarial, sino ya es prácticamente un memorial. Dice, en base a los siguientes hechos, dice. Con fecha 28 de noviembre del año 2017, inicié diligencias voluntarias extrajudiciales de ausencia por la vía notarial del señor, nombre del señor, ante los oficios notariales del profesional, el nombre notario, en esta ciudad de Quetzaltenango, tal como consta en el expediente de mérito que pongo a la vista ante el honorable juzgador, el que consta en 29 folios, los cuales están debidamente firmados y cancelados los impuestos a que está afecta cada acta notarial que forman el expediente. Como ustedes pueden darse cuenta, el notario debe cancelar o estamparle prácticamente los timbres notariales y los timbres fiscales a cada una de las hojas de las actas notariales. Sabemos muy bien que las actas notariales, las actas de requerimiento, van a cancelar el impuesto del timbre notarial y el timbre fiscal. Sabemos bien, muy bien, porque por cada hoja de papel bond, o como las hojas simples que menciona nuestro ordenamiento legal, se refiere prácticamente a las hojas de papel bond. A cada hoja de papel bond, el notario le va a estampar un timbre fiscal de 50 centavos. Y por cada acta de requerimiento, el notario le va a estampar un timbre notarial de 10 quetzales. Las resoluciones, porque el notario también emite resoluciones, la resolución, tanto la resolución de trámite se va a cancelar por medio de un timbre fiscal de 50 centavos. Y timbre notarial, dos timbres notariales de un quetzal, con lo cual se cancela la cantidad de 2 quetzales por cada resolución. El único auto que, o la resolución final, en este caso, es decir, el auto que emite el notario, va a cancelarse por medio de timbres fiscales del valor de 50 centavos por cada hoja y un timbre notarial de 10 quetzales. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué 10 quetzales? Ustedes recuerden de que es una resolución final, es decir, que le va a poner fin directamente al proceso. Es por ello que el notario va a cancelar o va a estampar en el auto final un timbre de 10 quetzales, con lo cual cubre el impuesto a que está afecta prácticamente el acta, el auto final. En cambio, cuando son memoriales, sabemos muy bien que debemos estamparle un timbre forense de un quetzal cada hoja de ese memorial. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, es un memorial en la cual se remite el expediente al señor juez de primera instancia del ramo civil, en la cual se hace constar de que el expediente está conformado con 29 folios, los que están debidamente firmados y cancelados los impuestos que está afecta a cada acta notarial que forma el expediente. Como ustedes pueden darse cuenta, dice, señor juez, como podrá apreciar dentro del presente expediente, que habiéndose hechas las publicaciones y al no haber oposición alguna, me veo en la necesidad de remitir el presente expediente ante este juzgado. Vengo a solicitar al honorable juzgador que por este acto propongo para que se nombre como defensor judicial al profesional abogado, nombre del abogado, quien tendrá exclusivamente a su cargo la representación judicial del presunto ausente y como depositaria, guardadora y administradora de los bienes del ausente señor, dice, en mi persona, en mi calidad de cónyuge del ausente. Como ustedes pueden darse cuenta, prácticamente la parte interesada solicita al señor juez que se tenga por propuesto prácticamente al abogado defensa, al, al,
al defensor judicial. Sabemos muy bien que dentro de la ausencia debemos nombrar un defensor judicial. En este caso colocamos el nombre del abogado. Por lo general no vamos a pensar de que el juzgado va a nombrar al defensor judicial de oficio. En este caso no es así, sino es decir, la parte interesada debe solicitarle al juez y proponer a qué profesional del derecho o qué abogado propone como su defensor, como defensor judicial del ausente, ya que tal vez tenemos la idea o tal vez en alguna ocasión se nos ha dicho de que el juzgado deberá nombrar al defensor judicial, lo cual no es así, sino la parte interesada es quien propone al defensor judicial, quien va a tener exclusivamente la representación judicial del presunto ausente y como depositario. Ustedes se dan cuenta, también la parte interesada, en este caso la cónyuge, está solicitando prácticamente de que a ella se le nombre como depositaria, guardadora y administradora de los bienes del ausente. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces dentro de la ausencia es necesario que se nombre un defensor judicial, que se nombre un depositario, para que tenga su cargo la guarda y administración de los bienes del ausente. En este caso, como les vuelvo a repetir, ustedes ya están leyendo prácticamente la diapositiva, se dan cuenta de que en este caso se está nombrando directamente a la cónyuge del ausente. En este caso, ustedes le denominan la esposa del ausente también, pero lo técnico sabemos muy bien que es la cónyuge del ausente. Ve, dice que llegado el momento procesal oportuno, se remita el expediente a la Procuraduría General de la Nación y posteriormente se dicte el auto que en derecho corresponde, en el que se declare a conjugar las presentes diligencias voluntarias de ausencia del señor, nombre del señor, promovidas por quien lo está promoviendo. B, en consecuencia se declare la ausencia del señor y como depositaria, guardadora y administradora de los bienes del ausente, señor, nombre y mi calidad de cónyuge del ausente, y que se me notifique de lo resuelto. Como ustedes pueden darse cuenta, prácticamente son peticiones que debemos formular a favor de nuestro cliente, ya que ella es la que solicita la intervención prácticamente del notario. En este caso, el notario deja de ser notario, inmediatamente ya toma la postura de abogado. Buenas noches, compañero Eric. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces este es prácticamente el memorial que debe enviarse al juzgado para que sea recepcionado nuestro expediente. De la forma que ustedes vayan a plantear su memorial, acuérdense que la redacción es libre. Ustedes deben plantear su memorial de manera precisa y ser demasiado, puedo decir, explícito en lo que ustedes vayan a solicitar. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, el notario propone y pone a la vista el expediente, el cual consta en 29 folios, y la persona hace constar que el impuesto a la cual está afecta las presentes actas ya fueron canceladas en su momento procesal oportuno, y al mismo tiempo la requerente o la interesada solicita al notario que consigne de que se nombre un defensor judicial y también se nombre un depositario para la guardia y administración de los bienes del ausente. En este caso, la interesada solicita dicho extremo. Y también él se solicita que se declare conjugar prácticamente las diligencias voluntarias de ausencia. Y al mismo tiempo se solicita que se declare prácticamente a la persona ausente
Y que se nombre depositaria, guardadora y administradora de los bienes del ausente a la cónyuge en este caso. Bueno, nuestro fundamento, pasamos a lo que es el fundamento legal. Como ustedes saben muy bien de que toda solicitud, toda petición o todo memorial debe estar fundamentado. En este caso hacemos mención de los artículos siguientes. El presente memorial tiene su asidero legal en lo que preceptúa el artículo 55, 56 del Código Civil, decreto 106, y el artículo 412, 414, 415, 416 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ustedes pueden darse cuenta prácticamente la normativa que la cual nos estamos basando es el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. También de la misma manera, pedimos y ofrecemos los medios de prueba. Como ustedes pueden hacer, para probar los extremos expuestos anteriormente, ofrezco y propongo los siguientes medios de prueba. A, documentos, el expediente que consta en 29 folios, el que contiene los siguientes documentos. A, por lo general, si ustedes ofrecen 29 folios, es porque existen 29 folios. Pero si ustedes desean prácticamente hacer ver o hacer constar de qué documentos se encuentran dentro de ese expediente, también está permitido. O sea que no hay nada que a ustedes les prohíba, como vayan ustedes a ser muy explícito dentro de un memorial. En este caso, encontramos a certificación de partida de nacimiento número 908 del folio número 454 del libro número 94 de nacimientos del registro civil del municipio de San Cristóbal Totonicapán, del departamento de Totonicapán, extendido por el registro civil, por el registrador civil del registro nacional de la FAN del municipio de San Carlos Siga, del departamento de Quetzaltenango, a nombre del señor Enoch, extendida por ese registro de fecha 28 de noviembre del año 2016. También encontramos la certificación de matrimonio número 962 del folio 231 del libro 37 de matrimonios del municipio de San Cristóbal Totonicapán, del departamento de Totonicapán, extendida por el registro civil de las personas del municipio de San Carlos Siga, del departamento de Quetzaltenango, de fecha 21 de noviembre del año 2016, con lo cual la requerente demuestra el vínculo con el señor, o sea, con el ausente, o sea, ese vínculo ella lo va a demostrar mediante la certificación de partida de matrimonio. Encontramos también la certificación de nacimiento número 7847 del folio número 103 del libro 116 de nacimiento del registro civil del municipio de San Cristóbal, del departamento de Totonicapán, a nombre de la persona, extendida por el registrador civil de las personas del municipio de San Carlos Siga, del departamento de fecha 21 de noviembre del año 2010, con lo cual demuestro el vínculo entre el señor y mi hijo, o sea, es el hijo, la certificación de partida de nacimiento del hijo. Como sabemos muy bien de que al momento en que redactamos el acta de inicio o el acta que promueve directamente la diligencia voluntaria de ausencia, ella declaró de que procreó prácticamente dos hijos con el ausente. Entonces, todos estos extremos debemos demostrarlo. Es por ello que ella ofrece la certificación de partida de nacimiento de su hijo. Y también encontramos una certificación de partida de nacimiento número 10.611 del folio 487 del libro 118 del registro civil del municipio de San Cristóbal de Totonicapán, del departamento, de fecha 21 de noviembre del año 2016, a nombre de, extendida por el registrador civil de las personas del municipio de San Carlos Hija, del departamento de Quetzal,
con lo cual demuestro el parentesco con el ausente. O sea que esta certificación de nacimiento pertenece prácticamente a la hija de la requerente. También encontramos otro documento, como es la certificación de la subdirección de control migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación, número 014528-2017, donde consta que el señor, el nombre del señor, de fecha 21 de noviembre del año 2017, en donde consta que no aparece movimiento migratorio, tanto de entrada y de salida vía aérea, terrestre y marítima, desde el 15 de agosto de 1995 hasta la presente fecha, por lo que se considera que no ha abandonado el territorio nacional. Como ustedes pueden darse cuenta, es una certificación que se solicita a la subdirección de la subdirección de control de migración de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación, número dice 14528-2017, donde consta que el señor, o sea que el ausente en ningún momento se ha retirado del territorio nacional, es decir, no ha abandonado el territorio nacional. Por lo tanto, se considera que él puede que esté dentro del territorio nacional. Es por ello que se realizaron las publicaciones para que él pueda personarse o en su momento pueda él nombrar mandatario para que pueda personarse dentro del proceso. Lo cual, como ustedes pueden darse cuenta, son situaciones que debemos adjuntar directamente dentro del expediente de mérito. Es por ello que aquí se hace una descripción, si ustedes quieren llamar de manera lacónica y precisa, directamente todos los medios de prueba que obran dentro del expediente. Y también hacemos ver de que dentro de ese expediente existe la primera publicación en el Diario de Centroamérica. Primera publicación en el Diario de Centroamérica. Primera, de fecha jueves 15 de marzo del año 2018, página 11. Segunda publicación, dice, de fecha miércoles 28 de marzo del año 2018, página 18. Tercera publicación, de fecha 13 de abril del año 2018, página 16. También encontramos la publicación en el diario La Hora. Como ustedes pueden darse cuenta, son tres publicaciones, tres en el diario oficial y tres en otro de mayor circulación. Entonces, si sumamos esta situación, prácticamente estamos hablando de seis publicaciones que debe realizar la parte interesada en declararse la ausencia del ausente. Y como ustedes pueden darse cuenta, primera publicación del diario La Hora, de fecha 15 de marzo del año 2018, página 14. Segunda publicación de fecha 28 de marzo del año 2018, página 16. Tercera publicación de fecha 13 de abril del año 2018, en este caso página 19. También encontramos la fotocopia simple del documento personal de identificación con número de código único de identificación 1580-92007-0802, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Bogotá a nombre de. Este a nombre de significa que es a nombre de la requerente. Y también encontramos una fotocopia simple del documento personal de identificación con número de código único de identificación 1580-69043-0902, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala a nombre de, es a nombre de la requirente. Como ustedes pueden darse cuenta, compañeros, son medios de prueba que adjuntamos o existen dentro de ese expediente. También encontramos una literal N que establece que es una constancia número PDO, dice 24-2018, FRO, FIAU, MCGM, en donde consta que el señor en ningún momento otorgó poder a favor de determinada persona, extendido por la subdirectora del Archivo General de Protocolo
protocolo de delegación de Quetzaltenango de fecha 7 de diciembre del año 2018. Y por último, encontramos una fotocopia simple del documento personal de identificación con número de código único 1602-93499-0802, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, a nombre de, este es a nombre de la requirente. Y las presunciones tanto legales y humanas, que de los hechos se infieren dentro de la presente diligencia. Como ustedes pueden darse cuenta, prácticamente hablamos de un memorial bien fundamentado y bien sólido y bien específico qué es lo que se requiere. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces hablamos de la parte introductoria, hablamos de los hechos, hablamos de lo que es el de lo que en sí es el fundamento de derecho y los medios de prueba que estamos describiendo en estos instantes. Y entramos a la última parte de ese memorial, que es la petición. Ya sabemos muy bien que en la petición vamos a solicitar que se admita para su trámite el presente memorial. En este caso, tenemos peticiones. Que se admita para su trámite el presente memorial presentado por el nombre de la persona, de las diligencias voluntarias de ausencia por vía notarial del señor, en nombre del señor, y documentos adjuntos al presente memorial, fórmese el expediente de mérito. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es una tramitación, es una petición de trámite, que es lo que nosotros queremos o deseamos que el juzgado haga a nuestro favor. En este caso, se está solicitando que se admita para su trámite el memorial que contiene diligencias voluntarias judiciales de ausencia y también los documentos que se adjuntan al presente memorial para que se forme el expediente respectivo. O sea, se dan cuenta, es una petición de trámite que se tenga por conferida la dirección, dice, el auxilio de la dirección, procuración y el auxilio del abogado propuesto dentro de las presentes diligencias. Como ustedes pueden darse cuenta, el notario, el abogado en este caso, es el mismo notario, pero el abogado en este caso, él no puede arrogarse o no puede nombrarse en forma automática, ya que debe ser requerido legalmente por la parte interesada para que él pueda actuar dentro de estas diligencias. Por lo tanto, como ustedes pueden darse cuenta, se cumple con ese requisito. También tenemos que se tenga como lugar para recibir notificación el señalado al inicio del presente memorial. O sea, estamos señalando el lugar para recibir notificación dentro de este expediente. Estamos solicitando también que se nombre defensor judicial al profesional abogado, el nombre del abogado, quien tendrá exclusivamente a su cargo la representación judicial del presunto ausente previo discernimiento de cargo. Como ustedes pueden darse cuenta, no cualquier persona puede optar al cargo de defensor judicial. Si ustedes saben muy bien de que las personas idóneas para representar, ser defensor judicial de un ausente, sabemos muy bien que debe ser un abogado y notario, porque él va a defender directamente los intereses del ausente. Es por ello que en este caso, solicitamos que se nombre quien tendrá exclusivamente la representación judicial del presunto ausente, previo discernimiento de cargos. Tenemos otro punto, que es que se tenga por propuesto, ofrecidos y admitidos en los medios de prueba, que en apartado especial de prueba individualicé. Por lo general, debemos ser muy cuidadosos en ese sentido, ya que ustedes saben muy bien de que los medios de prueba se ofrecen, se proponen y se diligencian. En este caso, en nuestro apartado de prueba, ofrecimos y propusimos los medios de prueba. Y en la petición de trámite, ya solo hacemos ver al señor juez que se tenga por ofrecido y se tenga por propuestos, ofrecidos y admitidos los medios de prueba en el apartado especial de prueba y que, in, que, in,
que individualicé, como sea, o sea, fueron individualizados. Que se notifique a la Procuraduría General de la Nación con sede en esta ciudad de Quetzalcóatl del departamento, para que por este acto se nombre el defensor judicial el presunto ausente para el seguimiento de cargo, unificándose día y hora para la práctica de dicha diligencia. También encontramos otro numeral romano, que se nombre depositaria, guardadora y administradora de los bienes del ausente, el señor en la, el, la señora, en este perdón, la señora, en calidad de cónyuge del ausente, fijándose para el día y hora para el discernimiento del cargo. De fondo, he llegado el momento, Gonzalo, oportuno de dictar el auto, no es sentencia. Entonces vamos a ver, pues por ello que estamos colocando que se dicte el auto que en derecho corresponde. En este caso, que el derecho, el auto que en derecho corresponde, en la que se declara directamente a conlugar las presentes diligencias voluntarias de ausencia del señor, promovidas por el nombre de la persona que ha promovido prácticamente esta diligencia. Y en consecuencia se declare la ausencia del señor en nombre de, no, que se notifique de lo resuelto. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces todas las resoluciones deben ser notificadas. Encontramos la cita de leyes, artículo 42, 43, 44, 45, 44, 49, perdón, 50, 54, 55 y 57 del Código Civil. También podemos decir que encontramos los, también los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso encontramos el artículo 1, el artículo 8, el artículo 10, el artículo 25, el artículo 26, el artículo 27, el artículo 20, 29, 28, 29, artículo 31, el artículo 44, el artículo 50, 51, el 62, el 61, el 64, el 66, el 67, el 69, el 70, el 71 y el 142, prácticamente de la ley del organismo judicial. Ah, perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil, perdón, compañeros, del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, se ofrecieron los artículos 106, 107, 128, 177, 178, 170, 186, 194, 411, 412, 416, 417 y 420 del Código Procesal Civil y Mercantil. De igual manera vamos a encontrar también de que se necesita el artículo 141, 142, 142 bis y el 143 de la ley del organismo judicial. Yo creo que esto ya lo sabemos de memoria, sabemos bien de que estos artículos se refieren a los tipos de resoluciones que debe emitirse en toda la esfera, en todo nuestro ámbito del proceso. Quizás ustedes ya saben muy bien de que la ley del organismo judicial, la ley del organismo judicial es una ley general. ¿Por qué le llamamos nosotros ley general? Porque la ley de orden judicial se va a aplicar directamente en lo que es el procesal penal, el procesal civil, o sea, procesos civiles, en los procesos administrativos, en los procesos laborales, en todo este ámbito se va a aplicar la ley del organismo judicial, porque si ustedes buscan una forma de cómo resolver fundamentándose en otra ley, no existe otra ley y no existen otros artículos que vayan a darles a ustedes la pauta de cómo deben resolver, por lo que el artículo 141, 142, 142 bis y 143 prácticamente se refiere exclusivamente a las resoluciones que el notario emite o los jueces emiten dentro de un expediente. Como en este caso los hemos anotado dentro de nuestro memorial. Copia, dice, acompaño dos copias y documentos descritos en el apartado especial de pruebas del presente memorial. Lugar y fecha en la ciudad de Quetzalcóatl, del departamento de Quetzalcóatl, a los 26 días del mes de julio del año 2019. En su dirección, procuración y auxilio, como ustedes pueden darse cuenta, entonces son requisitos que debe llenar prácticamente nuestro memorial, y al mismo tiempo también colocamos la palabra en su dirección, procuración y auxilio.
nos tiene que firmar antes la persona para que nosotros le coloquemos directamente en su dirección, procuración y auxilio. Como pueden darse cuenta, compañeros, también puede ser que al momento que se revise o se analice directamente de parte del juzgador lo que es el expediente, pero resulta de que el juzgador se percata de que no existe un documento o que no existe algún atestado, o si ustedes pueden verlo de esa manera, no existe una persona que se haya propuesto nombrar, que se haya propuesto o se haya nombrado para que sea el defensor judicial o la persona que vaya a administrar los bienes del ausente, entonces también el juzgado puede imponernos un previo o puede resolver previo a resolver, debe cumplirse con los siguientes requisitos. Es por ello que también se ha traído un memorial en la cual ustedes pueden analizar y ver detenidamente cómo se subsana directamente dentro de un proceso. También encontramos diligencias voluntarias número 09006-2019-00821 a cargo del oficial cuarto. Entonces, ustedes dirán, ¿de dónde sacamos ese número? Bueno, ese número es el que le asigna prácticamente el juzgado o el tribunal a un proceso. En este caso, hablamos del proceso de jurisdicción voluntaria. Sabemos muy bien de que no existe litis de por medio, por lo tanto, el juzgado le asigna un número de todos los expedientes que ingresan al juzgado para su trámite, debe existir un número. Por lo tanto, en este caso, como les vuelvo a repetir, ya consignamos el número en nuestro memorial para subsanar los extremos que el juez solicita al notario o al requirente. En este caso encontramos juzgado de primera instancia del ramo civil de la ciudad de Quetzaltenango, del departamento de Quetzaltenango, nombre de la persona, de datos conocidos dentro del expediente que en el acápite identifico, de manera atenta y respuesta comparezco ante usted en base a lo siguiente. Como ustedes pueden darse cuenta, es necesario que consignemos nuevamente los datos de la presentada. No es necesario, ya sabemos muy bien que en el memorial que planteamos o que el memorial que presentamos ante el respectivo juzgado, de una vez se estableció o se consignó los datos de identificación de la requerente. En este caso, consignamos la edad, su estado civil, su nacionalidad, su profesión, oficio, ocupación y su domicilio. Pero si ustedes se dan cuenta, consignamos también su nombre completo. Entonces, a eso se refiere prácticamente el artículo 61 cuando solicita que nosotros consignemos dentro del memorial dichos extremos. Entonces, en base a eso, ya no tenemos necesidad de estar consignando directamente el nombre de la persona porque nosotros ya lo consignamos con anterioridad y ya sabemos a qué número es el que identifica ese expediente. Por lo tanto, encontramos hecho, dice, con fecha 7 de noviembre del año 2019, fui notificada de la resolución de fecha 10 de octubre del año 2019, en la que previo a darle trámite debo aclarar lo siguiente, si únicamente solicita el discernimiento de defensor judicial o si está convirtiendo dichas actuaciones en extrajudiciales a judiciales y de ser así que lo pida y se fundamente de conformidad con la ley ya que se solicita que se nombre depositaria, defensora, guardadora, administradora del ausente, también que se dicte un auto en la cual en forma pedida no se puede acceder. Entonces ya contestamos, señor juez, dice, de acuerdo con el estado en que se encuentra la presente diligencia voluntaria de ausencia por la vía notarial, mi cónyuge, el señor, nombre del señor,
tramitado ante los oficios del notario de esta ciudad del departamento, ¿verdad? Tal como consta en el auto ante este juzgado, tal como consta en el auto ante este juzgado. C, dice. Ante tal situación, señor juez, y en cumplimiento al tenor del artículo 49 del Código Civil, ¿va? La ausencia, dice, debe declararse judicialmente del Código Civil. Y en concordancia y al tenor del artículo 414 del Código Procesal Civil y Mercantil, por lo que por este medio vengo a solicitar ante el señor juzgador que se tenga por convertida las diligencias, como ustedes pueden darse cuenta, el juez solicitó si únicamente se estaba solicitando el nombramiento de nombramiento de defensor judicial o el de administración de los bienes. En este caso hacemos de la aclaración después de que las diligencias prácticamente se convirtieron en diligencias judiciales. Y al mismo tiempo también se hace ver de que se nombre un defensor judicial del ausente. Y encontramos hay también dentro del expediente, también pudo haber sido de que nosotros nos hayamos equivocado y no presentamos un documento. También el señor juez puede solicitar, por lo anteriormente expuesto, solicito al señor juez que se continúe con el trámite de las presentes diligencias voluntarias judiciales de ausencia del señor promovidas por, dice, asimismo, señor juez, solicito que se adjunte al expediente la negativa de defunción del registro civil del municipio de San Cristóbal, Totonicapán, del departamento de Totón, a nombre de fecha, en este caso, 3 de diciembre del año 2019, extendido por el Registrador Nacional de las Personas del municipio de San Cristóbal, Totonicapán, del departamento, con lo cual demuestro que el ausente no tiene partida de defunción, o con lo cual demuestro que al ausente no se le ha asentado partida de defunción. Como ustedes pueden darse cuenta, son documentos que en determinado momento, quizás dentro de la práctica, en un momento puede omitir el notario, pero el juzgado, al momento de obrar en su poder ese expediente, revisa detenidamente y solicita que se cumpla con ese requisito. Entonces, entramos a lo que es el fundamento legal. Fundamento de derecho, dice. El presente memorial tiene su asidero legal en lo que presentó el artículo 28, derecho de petición de la Constitución Política de la República. Bueno, es el derecho de petición. Como ustedes pueden darse cuenta, prácticamente nuestro patrocinado debe fundamentar su memorial, y en ese caso lo fundamentamos en el artículo 28, que es el derecho de petición consagrado en la Constitución Política de la República, y el artículo 42, 47 y 55 del Código Civil, Decreto Ley 106. Como ustedes pueden darse cuenta, son fundamentos que debemos tomar. De igual manera, también hubiésemos tomado lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Prueba, dice, para probar lo anteriormente aseverado, ofrezco y propongo el siguiente medio de prueba. Documento, negativa de defunción del registro civil de la persona del municipio de San Cristóbal, Totonicapán, en nombre de fecha 3 de diciembre del año 2019, extendido por el Registrador Nacional de las Personas del municipio de San Cristóbal, Totonicapán, del departamento de Totonicapán. Y entramos a lo que es la petición. Que se admita su trámite en presente memorial y se agregue a sus antecedentes se agregue al expediente respectivo, que se tenga por subsanado el previo de fecha 10 de octubre del año 2019 proferido por este juzgado. Y la otra petición que se tenga por convertida las diligencias voluntarias de ausencia por la vía notarial
de mi cónyuge, el señor, tramitado ante los oficios del notario de esta ciudad del Departamento de en diligencias voluntarias judiciales por imperativo legal. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces, por imperativo legal, entonces conocemos de que se han convertido o se convirtió estas diligencias voluntarias extrajudiciales de ausencia en diligencias voluntarias judiciales de ausencia. El notario, en este caso el abogado hace constar de que es por imperativo legal. Que se continúe con el trámite de las presentes diligencias y en consecuencia se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponde y en consecuencia se me notifique de lo resuelto. Cita de leyes, agregamos el artículo 42, 43, 44, 49, 50, 55, 57 del Código Civil. También los artículos 40, 50, 51, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 107, 128 y 177, 86, 411, 412, 416, 417, 420 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y los artículos 141, 142, 143 de la Ley del Orden Judicial. Acompaño dos copias y documentos descritos en el apartado especial de prueba del presente memorial. Lugar y fecha en la ciudad que estamos del Departamento de Estado a los 28 días del mes de octubre del año 2020. Y consignamos a ruego de la presentada, quien de momento no puede firmar, haciéndolo en su dirección y procuración y auxilio, el firma y sello del notario. Como ustedes pueden darse cuenta, compañeros, prácticamente es un memorial que debe presentarse ante el juzgado para subsanar o para aclarar, si nosotros queremos de esa manera, los extremos que el juzgado exige para que se continúe con el trámite de ese memorial. Bueno, al momento de presentar nosotros prácticamente la documentación y el tribunal revisa nuevamente las actuaciones y se percata de que hemos cumplido con todos los requisitos que exige para que pueda emitirse una resolución, entonces el juez o el honorable señor juez, él va a dictar un auto final. Y el auto final en este caso puede quedar de la siguiente manera. Diligencias voluntarias de ausencia, nombre, número, colocamos 09006-2019-00821, oficial Juan. Juzgado de primera instancia del ramo civil de Quetzaltenango, 27 de julio del año 2022. Es decir, ustedes se dan cuenta, el año 2022 se está resolviendo prácticamente esta ausencia. Dice, agréguese a sus antecedentes el anterior memorial y se procede a resolver las diligencias voluntarias de declaración de ausencia del señor promovidas por la señora, nombre de la señora. Entramos al primer considerando, como ustedes pueden darse cuenta, todo auto que vaya a proveerse debe estar fundamentado directamente en considerando, un considerando de derecho y el considerando de hecho. Yo creo que esto ya ustedes conocen cuando es un considerando de hecho, cuando es un considerando de derecho. En este caso entramos al primer considerando, dice, que es ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. La persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella, transcurrido transcurrido 5 años después de que se decretó la administración por los parientes, desde que se tuvo la última noticia del ausente, declararse la muerte presunta de este, en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales la posesión de la herencia. Es decir, que pasado el término prácticamente de 5 años en que se declare la ausencia de una persona, podemos inmediatamente, de pasado 5, solicitar
la declaratoria de muerte presunta. A partir de solicitar la muerte presunta, prácticamente los interesados tendrán a su cargo la administración de los bienes del ausente. Encontramos considerando que el presente caso, la compareciente, nombre de la señora, inició diligencias voluntarias de ausencia de su cónyuge, iniciadas de fecha, pues en este caso, por ejemplo, 7 de enero, presentó antes el juzgado un resumen, el compareciente manifestó, y en este caso vamos a hacer un pequeño resumen directamente qué fue lo que presentó prácticamente esta persona. Es un considerando, en este caso sería un considerando de hecho. Como ustedes pueden darse cuenta, es parte directamente de lo que nosotros debemos conocer. Sabemos muy bien entonces que existen dos considerandos, un considerando de derecho y un considerando de hecho. El considerando de derecho sabemos muy bien que es citar prácticamente el artículo en el cual vamos a fundamentar nuestra resolución, y el considerando de hecho prácticamente vamos a hacer un pequeño relato de qué fue lo que la persona promovió y cómo promovió esa diligencia o ese trámite. Es por ello que se realiza prácticamente un considerando de hecho. Y al mismo también dentro de los mismos hechos vamos a encontrar otro considerando que también es parte de los hechos. Si ustedes se dan cuenta, dice que se cumplieron con las exigencias de ley tales como, en este caso, publicaciones, B, informes respectivos a migración y a la Acción General de Protocolos de la Dirección Regional de Occidente, declaración testimonial de los señores, de nombramiento defensor judicial en nombre del defensor, medios de prueba con los cuales se establecen los extremos que motivan la diligencia, y al evacuar evacuada la audiencia, confería a la Procuraduría General de la Nación, de la Nación, delegación regional de Quetzaltenango. O sea, que ellos emitieron, o sea, la Procuraduría General de la Nación emitió una opinión en la cual prácticamente accede o opina de que es necesario que se dicte el auto que el derecho corresponde. ¿Quién manifestó indicando las objeciones que consideró pertinentes, para lo cual la compareciente al respecto adjuntó a la presente diligencia la negativa de defunción y el informe de la DICABE para determinar qué bienes están a nombre de la señora indicada o del señor indicado en virtud de lo manifestado y de lo que para el efecto establece precisamente nuestro ordenamiento civil? Y el objeto de la presente diligencia es precisamente la declaratoria de ausencia y en virtud de haberse llenado los requisitos de ley. Procede a declarar con lugar la presente diligencia y así deberá resolverse. Encontramos también una cita de ley. Ustedes, como ustedes se dan cuenta, una parte introductoria, prácticamente estamos hablando de un considerando de hecho, de derecho y un considerando de derecho. Y al mismo tiempo la cita de leyes. En este caso encontramos la cita de leyes. Artículo 24, 25, 29, 30, 31, 44, 50, 51, 62, 50, 65, 66, 67, 79, 106, 107, 127, 128, 142, 143, 144, 145, 146, 177, 178, 400, 186, perdón, 401, 402, 411, 412, 414 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el artículo 65 del Código Civil, y el artículo 141, 142, 143 de la ley del organismo judicial con relación a las resoluciones. Como ustedes pueden darse cuenta, prácticamente el auto final está fundamentado en estos artículos, y al mismo tiempo en la cita de leyes se hace mención de la ley general, que en este caso sería la ley del organismo judicial. Entonces entramos a la parte resolutiva. Parte resolutiva es: este juzgado con fundamento
en lo considerado y leyes citadas al resolver, declara con lugar las presentes diligencias voluntarias de ausencia del señor, seguidas por la señora. Dos, consecuentemente la ausencia del señor, el nombre del señor, fijándose como presunta fecha de la misma el 5 de abril del año 2000, 2002, en la aldea Nueva Candelaria del municipio de San Cristóbal de Pan, del departamento de Totonicapán, no habiéndose manifestado la existencia de bienes del ausente, es necesario nombrar guardador, confiriéndose en el cargo de defensor judicial al nombrado, en este caso al abogado, quien tendrá a su cargo la represión judicial del declarado ausente. Expídase certificación de esta relación al estar firme. Notifíquese. Y ustedes pueden darse cuenta la firma del juez y la firma del secretario. Bueno, compañeros, como ustedes pueden darse cuenta, prácticamente este fue el contenido de la semana pasada, la cual no finalizamos y hoy se finaliza. Les dejo las preguntas para estudio. En ellas van a encontrar, explique en qué consiste la ausencia. Explique cuáles son las formas de ausencia que regula nuestra legislación. Explique cuáles son los requisitos esenciales de la ausencia calificada. Ya, eso repasamos la vez anterior. Sabemos muy bien qué tipo de ausencia existe dentro del Código Civil. Explique el trámite completo de la ausencia. Explique cuál es la forma de finalizar la ausencia y cuáles son los requisitos de dicha declaratoria. Ya, como les decía, sabemos muy bien de que tenemos que escribir la parte introductoria, tenemos que escribir lo que es los considerandos de derecho y de hecho, y la cita de leyes y la resolución por tanto. Bueno, compañeros, esto fue prácticamente el contenido del tema de la semana pasada y a la cual le damos fin. Entonces empezamos de lleno a conocer el tema del día de hoy, que es la novena semana, y para ello vamos a primer dicho punto para que podamos desarrollarlo. Como pueden ver, compañeros, estamos prácticamente entramos de lleno directamente a lo que es la novena semana. Y para ello vamos a encontrar el tema que es la disposición de bien de menor de edad. El objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la carrera de abogado y notario tenga el conocimiento del trámite de las diligencias voluntarias de disposición de bien de menor de edad. Que el estudiante de la carrera de abogado y notario tenga el conocimiento de las diferentes solicitudes que se redactan dentro de las diligencias de disposición de bienes de menores. Y entramos de lleno. Disposición y gravamen de bienes. Encontramos que disponer es la facultad de decidir sobre un bien que es de su propiedad. Es decir, que nosotros vamos a disponer de un bien siempre y cuando sea el nuestro. Nosotros seamos los titulares de ese derecho. Gravamen, dice, es la obligación que pesa sobre un bien. Sabemos muy bien que los gravámenes siempre van a ser circunstancias o situaciones que obligan prácticamente a una persona a cumplir, ya sea con una deuda contraída o sea de otra magnitud, pero es un gravamen y ese gravamen no va a dejarnos que dispongamos libremente de bien, porque existe un gravamen. También encontramos que cualquier persona puede disponer y gravar los bienes que son propios. Pero ese es el problema en este caso. Acá básicamente se quiere disponer y gravar de un bien ajeno, un bien de ser de ajena pertenencia. El propietario es un menor, un incapaz o un ausente.
Como ustedes pueden darse cuenta, en la teoría vamos a encontrar de que es fácil adquirir bienes, es fácil adquirir bienes a nuestro favor, pero cuando adquirimos bienes a favor de los menores, en este caso resulta un poco difícil, pues, disponer de los bienes de un menor, de un incapaz o de un ausente, porque para ello se requiere, si ustedes quieren llamarles de esa manera, se requieren elementos, una justificación clara para poder disponer de ese bien. Si nosotros no justificamos con claridad por qué disponemos de ese bien, no vamos a obtener la licencia judicial, es decir, la autorización judicial, o lo que nosotros le llamamos como disposición de los bienes. Encontramos también que los menores, los padres que ejercen la patria potestad, ellos pueden fácilmente adquirir bienes a favor de sus hijos. El problema radica cuando desean enajenar un bien de su hijo. Esto es más complicado, ya que no es una simple compraventa. Deben contar primero con autorización judicial, es decir, juicio de utilidad y necesidad, como consta en el artículo 24 del Código Civil. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces, si la persona no posee la licencia judicial para poder disponer de ese bien, él no va a poder disponer de ese bien, es decir, no va a poder enajenarlo, no va a poder grabarlo, porque existe un impedimento, prácticamente, o un gravamen sobre ese, o no es un gravamen, sino existe una limitante. En ese caso sería el menor de edad, el incapaz o el ausente. A ellos les pertenece prácticamente ese bien. En este caso hablamos de menores de edad. A él le pertenece prácticamente ese bien inmueble, y en ningún momento los padres pueden disponer libremente de ese bien, ya que es un menor de edad el que fue representado para dicho bien inmueble. Encontramos incapaces. El tutor por el cual, dice, el cual por disposición expresa del Código Civil debe tener autorización judicial para enajenar, gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor o incapacitado, cuando consta en el artículo 332 del Código Civil. Como ustedes pueden darse cuenta, o sea, los incapaces, no es fácil que nosotros dispongamos de los bienes de un incapaz, si para ello debemos obtener la licencia judicial o la autorización judicial, como ustedes quieran llamar, o el auto que autoriza o declara la incapacidad de un menor de edad para poder iniciar las diligencias respectivas para poder disponer de ese bien. Caso contrario, no vamos a poder disponer de ese bien, ya que existen limitantes. Ausente, dice, el administrador de los bienes del ausente, por el cual, por disposición expresa del Código Civil, el guardador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente, sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores incapacitados, como consta en el artículo 60 del mismo cuerpo. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces no fácilmente podemos disponer de un bien de un ausente, ni mucho menos de un declarado en estado, prácticamente con un impedimento, sino debemos tener esa solución. Fundamento legal de la disposición de gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Como ustedes pueden darse cuenta, el artículo 264 del Código Civil establece que los padres pueden enajenar, no, los padres no pueden enajenar, no gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y de evidente utilidad, y previa autorización del juez competente e intervención de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, entonces creo que esto ya está claro para ustedes. Yo sé que ustedes
han estudiado lo que es el Código Civil y el Código Procesal Civil, entonces aquí nos entendemos mejor. Sabemos muy bien que el artículo 264 del Código Civil establece con claridad que los padres no pueden, los padres y las personas obligadas no pueden contraer obligaciones que excedan los límites de de su ordinaria obligación, como tampoco no pueden disponer libremente de los bienes de un menor de edad. Por lo general, debe demostrarse la absoluta necesidad y de utilidad de ese bien inmueble para obtener dicha licencia judicial. Caso contrario, pues no vamos a poderla obtener. Y conjuntamente el juez con la Procuraduría General de la Nación, ellos con intervención prácticamente de la Procuraduría General de la Nación, que ellos son los encargados de emitir opinión en forma favorable o desfavorable dentro de las diligencias. Por lo tanto, el juez, al tener la certeza de que se dictó, de que la Procuraduría General de la Nación opinó de manera favorable, es por ello que se puede dictar el auto final. También encontramos que en el artículo 332 del Código Civil, el tutor necesita autorización judicial, uno, para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado. Artículo 60 del Código Civil, el administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que establecen las leyes en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. El artículo 60 y el artículo 420 del Código Procesal Civil y Mercantil, para enajenar o gravar bienes de menores incapaces, ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, probando plenamente que si hay necesidad urgente o que resulta manifiesta la utilidad del acto que pretende verificar a favor de su representado. Hay necesidad, hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes. Bueno, ustedes pueden darse cuenta, compañero, el artículo 420 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que para enajenar o gravar bienes de menores incapaces y ausentes, dice que se dé y el que tenga y el que tenga también el que tenga bajo su administración podrá obtener la licencia judicial, es decir, la aprobación judicial para poder disponer de los bienes prácticamente de un menor de edad. Y al mismo tiempo podemos ver que cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer crédito legítimo o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor o incapaz, por lo general vamos a encontrar de que en algunas ocasiones sí habrá necesidad de solicitar directamente la disposición de gravamen de bienes de un menor, cuando nos percatamos de que los ingresos que percibe el bien del menor de edad no logran cubrir directamente las necesidades que se necesitan, que se requiere para ya sea para su sobrevivencia, para su preparación académica, para cualquier otra índole, o por ejemplo, que él esté sufriendo de quebrantos de salud y habrá necesidad de acudir a un médico o un especialista y no existen fondos, entonces pueden solicitar que se disponga de ese bien. Cuando para conservar los bienes y productos no pueden encontrar otro medio que el de gravarlos. Para conservar bienes y sus productos. Bueno, en algunas ocasiones podemos decir que algunos menores de edad tienen esa dicha de poseer bienes y la cual ellos pueden disponer de ese bien, pero resulta que el mantenimiento y la vigilancia y el cuidado de esos productos puede ser que no alcance el producto
que reciba de esos, por ejemplo, de ese bien dado, ya sea en arrendamiento o cualquier otra forma, no logran cubrir los gastos del menor de edad, estos pueden acudir al juez y solicitar la de necesidad, que se declare la necesidad y la necesidad y la utilidad del bien inmueble a favor del menor. Cuando se proporciona la rendición de un gravamen, dice, la mayor o por parte menor. Casi por lo general, en este caso, son situaciones que a veces surgen a consecuencia del actuar directamente de una persona, porque si es declarada en estado de incapacidad o de interdicción, entonces ella se supone que no puede valerse por sí mismo o por sí misma. Es por ello que es necesario que se realicen ciertos procedimientos para poder disponer de ese bien. Artículo 11 dice, ley reguladora de tramitación notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria, la solicitud para disponer o gravar bienes de menores incapaces o ausentes podrá presentarse y tramitarse ante notario cumpliéndose con lo dispuesto al artículo 420 y 421 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vías. Estas son las vías en las cuales se puede tramitar la disposición de bienes o gravámenes de un menor de edad. Lo podemos iniciar directamente por la vía judicial, directamente ante el órgano jurisdiccional competente. Es decir, no, es decir, que en este caso no vamos a iniciarlo ante notario, sino acudimos de una vez al órgano jurisdiccional y en este caso inmediatamente presentamos nuestro memorial y la solicitud para que se le dé trámite ante un juez competente. Extrajudicial se tramita ante notario, es decir, por medio de un notario. Es decir, que requerimos prácticamente los oficios del notario y en consecuencia nosotros vamos a, en este caso, vamos a aportar todos los medios de prueba que se requieren para que pueda tramitarse ante los oficios del notario. Decreto número 54-77 del Congreso de la República, fue ley reguladora de notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, artículo 11 al 13, autoriza la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. También la puede realizar el notario en función de la fe pública, la que está investido por el mismo Estado. Esta tramitación de asunto de jurisdicción voluntaria, como les vuelvo a repetir, está regulado prácticamente en el artículo 11 al artículo 3 del decreto 54-77 del Congreso de la República, ya que en este caso prácticamente se rige directamente de lo que es la disposición de los bienes del ausente, del menor incapaz, del menor, del incapaz y del ausente. También la puede realizar el notario en función de la fe pública de la que está investido por el mismo Estado. O sea que el notario puede realizar todas estas gestiones por la fe pública que ostenta y que ha sido investido por el Estado de Guatemala. La representación va íntimamente ligada al tema de desarrollar, ya que la representación puede darse de varias formas. Una de ellas es legal, la cual, como su nombre lo indica, es la misma ley establece para aquellas personas que no puedan hacerlo ellas mismas. Tal es el caso de quienes no gozan de su salud física o mental u otra causa especial debidamente justificada. La representación puede obtener por disposición de la ley y en la ley en los casos de los menores incapaces y también para los casos de ausentes. Por lo general, vamos a encontrar que existen ciertos temas que van a ser de mucha utilidad para que nosotros podamos tramitar dichas diligencias, ya que, como sabemos muy bien, va a ser representada una persona
cuando no goza de todas sus facultades físicas o de sus facultades intelectuales. Es decir, de que él puede ser que esté en estado de interdicción, pero al mismo tiempo se necesita que sea representada. Sabemos muy bien que para representar a una persona deben cumplirse ciertos requisitos, como le decía anteriormente. Si vamos a argumentar de que la persona es incapaz, debemos demostrar dicho extremo, es decir, ofrecer el auto donde se le declara incapaz a esta persona. Pero si nosotros no presentamos documento alguno, entonces se crea la duda. Entonces no se sabe si a ciencia cierta, si la persona es incapaz o es un menor de edad o se encuentra ausente. Es por ello que en este caso, compañero, debemos hacer un poco de... Podemos hacer una pausa en el sentido de que no es fácil directamente señalar a una persona de incapacidad, de ser de gozar de incapacidad, ya que para ello es necesario que obre en nuestras manos un auto en el cual se declara prácticamente la persona incapacitada para sus actos propios. Y al no existir esto, prácticamente nosotros no podemos en ningún momento admitir o argumentar que vamos a calificar un documento que no existe, ya que estas representaciones deben ser claras y precisas. Por ejemplo, un mandatario puede interactuar dentro de este proceso, pero si no existe mandato o no existe mandatario ya con facultades especiales para que pueda ser parte de un proceso, por lo tanto, no puede comparecer si no llena las formalidades que existe en nuestra legislación. También encontramos que es importante señalar que no se puede disponer ni grabar bienes de menores incapaces o ausentes sin que previamente se haya conseguido la declaratoria con lugar de las diligencias conocidas como de utilidad y necesidad. Por lo anterior, debemos aclarar entonces que los menores son representados por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los mismos. Los incapaces son representados por personas que haya designado el juez en el momento de declarar la interdicción y los ausentes por el guardador que el juez haya nombrado en el momento de declararse la ausencia. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces vamos a tener que hacer un análisis completo directamente de la forma en que pueden ser representadas los menores de edad, los incapaces y los ausentes. Sabemos muy bien de que para representar a un menor de edad debemos presentar los atestados respectivos o el atestado respectivo. En este caso, se puede representar a un menor de edad por medio de la certificación de partida de nacimiento. Y también pueden representar a un menor de edad por medio de la tutela. En este caso, para que la tutela quede prácticamente ya definida, debe decretarse la resolución final en la que se declara prácticamente una persona incapaz y al mismo tiempo se le va a nombrar un representante legal. Puede decir que él tenga la persona que va a tener la representación del menor de edad puede en cualquier momento. En cualquier momento representarse a menor de edad, siempre y cuando haya sido facultado y existe una resolución que por consiguiente le otorga ese derecho al representante de una persona con estado de interdicción. Al no existir, le vuelvo a repetir, al no existir este documento, prácticamente no existe algo que podamos decir de que la persona es una persona con incapacidad. Debemos tener un marco teórico mínimo para iniciar
a tratar las instituciones de este título. De esa cuenta, lo señalado anteriormente y lo siguiente, por utilidad debemos entender que se trata de un provecho material, beneficio de cualquier índole, ventaja, interés o rédito por necesidad. La falta de lo principal para la existencia, escasez, falta de pago, grave riesgo que requiere pronto y eficaz auxilio. Bueno, ustedes pueden darse cuenta, entonces, como la necesidad y la utilidad de los bienes de un menor de edad debe ser demostrado, pero si no demostramos ese punto, entonces no es posible que obtengamos prácticamente una resolución favorable o el auto para que pueda enajenarse o grabar los bienes de un menor de edad. Cuando los productos de los bienes inmuebles no alcanzan a satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor de edad. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces debemos satisfacer prácticamente en algunas ocasiones los créditos que se ha obtenido a favor del menor de edad y para ello es necesario disponer de ese bien, ya sea porque la persona no pueda en ningún momento decir abandonar a la persona o desampararla. Es por ello que es necesario que se grave directamente los bienes de ese menor de edad. Cuando conservar los bienes y productos, no se puede encontrar otro medio que grabarlos. Bueno, en algunas ocasiones podemos decir de que hay bienes que quizás necesiten un cuidado especial o hay bienes que requieren de un mantenimiento especial, pero resulta de que es insuficiente los ingresos que percibe directamente el menor de edad de sus bienes, de sus bienes inmuebles, es necesario entonces, en este caso, grabarlo para poder satisfacer esa necesidad. Cuando se proporciona la redención, dice, de un gravamen mayor por otro, la solicitud que se hace al juez contiene. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces ya los requisitos que debe conocer un juez, en este caso vamos a encontrar que son los siguientes. Título. Título con que se administran los bienes, los cuales se debe acreditar. Los motivos que le obligan a solicitar la licencia. Es decir, que si vamos a solicitar una licencia judicial para disponer de los bienes de un menor de edad, debemos justificar ese título. Bueno, pensé que me habían escrito, compañeros, pues no hay problema. Motivos que obligan a solicitar la licencia. O sea, tenemos que presentar prácticamente un motivo o argumentar por qué queremos disponer de ese bien del menor, del ausente o del incapacitado. Los medios de prueba, dice, para acreditar la utilidad y necesidad del contrato u obligación, los medios de prueba. En este caso tenemos que aportar medios de prueba o debe aportarse ese medio para justificar por qué es que nosotros necesitamos presentar, o sea, disponer de ese bien del ausente o del menor de edad. Para ello es necesario que tengamos ese conocimiento. Indicación de los bienes que administra. Designación de los que lo propone enajenar. Designación de los que se propone enajenar o grabar. Es decir, que va a indicar directamente qué bienes son, qué bien o qué bienes es el que se desea disponer de la misma. Y al mismo tiempo proponer o identificar directamente ese bien que se pretende enajenar o grabar dentro de estas diligencias para que pueda disponerse de ese bien
y poder satisfacer las necesidades del menor de edad. Compañeros, se nos fue el tiempo y todavía necesitamos desarrollar parte de este punto que estamos desarrollando y finalizaremos la próxima semana. Les deseo una feliz noche, compañeros, y los espero la próxima semana. Que descansen, compañeros.